Bienvenidos otra vez, una vez más al Cannabis Land Podcast. Esta vez seguimos aquí en León, Guanajuato. Y pues estamos aquí con la Bruja Pacheca, que nos está ayudando aquí a co-host el show. Y pues tenemos un guest, un guest especial. ¿Nos los puedes presentar? Pues mira, es una persona que yo estimo, que me encanta lo que está haciendo. Y pues amigo de aquí de León, eh, de la comunidad canábica que está organizando unos eventos super chingones de cannabis y deporte eh, Mario cuéntanos bienvenido bienvenido. Sí, bienvenido qué tal qué tal pues les cuento rápido el evento se llama Toki Roll es un evento donde se fusiona el cannabis y el deporte lo que es un deporte de combate que es el jiu jitsu brasileño y nogi es más especializado en nogi prácticamente es nogi pero también traemos lo que es el, el, el jiu-jitsu brasileño con Gui, porque traemos seminarios, traemos combates, traemos cosas sabrosas ahí en el evento. Ahora, right. entonces tú, claro, haces todo eso. Eh, 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 ¿Tú sí. artes marciales? Bueno, yo, yo inicié en el, los deportes de combate haciendo artes marciales mixtas, MMA, pero ya me retiré, ya tanto golpe que me han pegado la vida, ya tuve que retirarme. Y la forma de seguir activo es en entrenar algo que no sea tan, tan, tan fuerte como el MMA, que no deja de ser intenso, ¿no? El Jiu-Jitsu brasileño y el Nogi. A final de cuentas sigue siendo algo, algo fuerte. ¿Y el Nogi cómo es? El Nogi es igual que el, el Jiu-Jitsu brasileño, solamente es sin el uniforme que es el, el kimono. Ah, ok. Entonces no se vale agarrar ropa, solamente son puras sumisiones A diferencia del Jiu-Jitsu brasileño, que se valen sumisiones con la misma ropa, uh -huh. con la solapa, con... Vaya, con, toda la, wow. con todo lo que puedes usar del DIVAL. Ah, ok. Sí, no sabía de eso. Yo tampoco. Aprender algo nuevo. <laughs> sí. Entonces, estos eventos que estás mencionando, ¿de qué son? Eh? La eh, es prácticamente eh, cannabis con jiu-jitsu. Okay. Antes de, por ejemplo, un, hacemos un Grand Prix. Uh -huh. El ganador del Grand Prix se lleva regalos de todos los patrocinadores y una bolsa verde por parte de, 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 de la organización. Se lleva una libreta prácticamente. Y este, eh, por ejemplo, son ocho combatientes solamente es un ganador eh, antes de cada lucha se dan un se dan tres tanques literal o se sea tienes tres. que fumar sí, ¿no? tienes que fumar para darte un tiro yeah. por eso se llama y roll literal yeah. te das un toque y empieza el roll eh, es no es nuevo no no es algo que sea, sea nuevo no en Estados Unidos ya lo han hecho y eh, en México es el primer evento que sea, se hace de esa manera en México como tal y vamos ya por la segunda edición vamos por un open mat que va a ser el 13 de noviembre en Ciudad de México, en CDMX. Y en abril traemos otra vez el Tokyo Roll aquí a, a Guanajuato, ¿vale? En Guanajuato. Ah, ok, ok. Entonces tú estás grande en eso. O sea, tú estás muy metido en todo esto de MMA. Ah, eh, poco. Bueno, sí, es, me gusta bastante. Ya tengo 16 años entrenando, entonces sí, ya tengo un rato ahí. Y creo que son mis, mis dos, fav dos pasatiempos favoritos, ¿no? Tanto uh -huh. quemar como estar entrenando. Entonces, qué chingón de hacer una una buena dupla hacer un buen, una buena una buena unión. Pues es, eh, algo interesante que podemos hablar es lo de el cannabis como uso medicinal, ¿no? Es, o sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo fue tu experiencia usando el cannabis con específicamente para, cómo se llama, ayudarte? Eh, fíjate, bien, bien curioso, post? yo cómo llego a, a consumirlo. Eh, yo conocí el cannabis en una pelea que tuve de artes marciales mixtas. Eh, la verdad que tuve que bajar demasiado peso para esa pelea, bajé como 10 kilos y en el último corte eh, yo ya estaba estresado, ya estaba enojado, ya la verdad es que un corte de peso te pone de mal humor. Y un amigo que de hecho cerca de aquí tiene su negocio, me, me dice un día, ¿sabes qué? Date el día de hoy, te voy a, te voy a presentar algo, te voy a, te voy a cambiar la perspectiva que traes porque ya estás muy molesto. Me llevaron un Tamascal. Antes de entrar al Tamascal, literal, me, me, me fumé con ellos. Me borreguiaron, literal. Primero fue eso, me borreguiaron, ya, ya estaba bien high, y que sabes qué, pues dame, ¿no? Quiero probar. Pruebo y veo lo que hace con mi cuerpo. Lo que hizo fue relajarme, literal, de un estado que tenía de estrés intenso. Llegué a estar muy relajado. Llego a la pelea y la pelea la ganó en 11 segundos. Entonces dije, madre, eso es para mí. Desde sí. ahí fue donde me clavé, me enganché con, la, con el with y con el, con el deporte. Eh, mi familia se dio muy cuenta, de ya, ya mucho después, ¿no? Porque no, no soy una persona que se le note cuando anda Pacheco. Prácticamente, como que lo disimulo bastante bien. Sí. entonces eh, creo que fue una una aliviana en ese aspecto este, ahí es donde vemos cómo luego el consumo recreativo se vuelve como algo terapéutico no exactamente donde dices no pues es que es mi medicina o sea yo no tomo un ansiolítico me doy un toque este o tengo insomnio pues ya sé cuál es qué es lo que yo necesito lo que mi cuerpo pide no incluso de la dosis cuando te vas conociendo también en ese evento eh, yo veía, porque yo no practico jiu-jitsu, obvio, estaría ya más fuerte, pero bueno, yo no practico jiu-jitsu y me interesó mucho cómo se puede mezclar justamente el deporte con la planta, ¿no? Y dije, qué interesante suena conocer a personas que lo están aplicando en su vida, que en realidad sí lo hacen. Entonces, ir ahí, conocí a dos chicas que fueron las dos únicas mujeres que pelearon, las dos unas chingonas, o sea, una de ellas psicóloga. Este, la otra niña no me acuerdo, pero incluso está en la voz ahorita, Selena, porque canta, Selene, claro. o sea, un amor, y con ella me pasó algo súper mágico, pero bueno. Este yo les preguntaba eso, como de ¿qué, qué sientes o qué diferencia tú notas cuando peleas, por ejemplo, ahorita, que antes te das el toque y ya es de, empiezas a luchar, claro. a cuando no lo haces, ¿no? Digo, ¿cómo? cómo ¿Qué diferencia? Ajá, ¿qué, ¿Qué diferencia, diferencia hay? Creo que hay bastante porque tienes un enfoque más, más mejor, vaya. Tienes un, una mejor visión, tienes una perspectiva distinta. Cuando estás luchando, muchas veces te llega a, a jugar duro la cabeza, vaya. ¿Por qué? Porque tienes el nervio de quedar bien con el entrenador, con la familia, con los amigos, con la novia, la esposa, bla, 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 ¿no? Entonces, al momento de fumar, como que te vale madre el dices, güey, yo vengo a disfrutar, vengo a luchar y. Dale. Y estás ahí. Estás en el momento, exactamente. O sea, no te Exacto. importa nada, estás en el momento. Es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Para mí el, el consumir es lo chido porque te enfoca en lo que estás haciendo. Te ayuda a Cuando yo lucho en lo personal, yo lo, lo, lo comparto de, mis de, mi, de mi persona, ¿no? Yo fumo y siento que estoy luchando lento, que estoy luchando tranquilo. Y me dicen los chavos, pues es que no, estás luchando fuerte y estás luchando rápido. Pero yo me siento más tranquilo porque lo ves distinto, como que no lo ves como muy muy pesado, sino que es algo que se hace muy light, uh -huh. muy, muy, muy tranquilo. Y luchas distinto, ¿no? Tienes un enfoque distinto y se pone bien perrón. <laughs> Creo sí. que es mejor hacerlo sí. high. Está bien chido entrenar normal, normal sin fumar, pero cuando yo fumo, tengo un mejor enfoque. Tanto uh -huh. para luchar, cuando estoy haciendo una técnica, cuando estoy haciendo una sumisión, como que lo haces todavía con más, con más cautela y como que con mejor estilo. Como que le metes todavía un poquito más ahí de, de gusto propio, vaya. Creo. Creo en lo personal y es lo que me pasa a mí. Pues, sabes, Ahorita que estás hablando de todo eso, eh, la semana pasada le estaba diciendo que estaba en Toluca, y estaba hanguinado con Carrot, el que hace las prensas. ¿Has visto esas prensas que hacen allí en Toluca? Eh, ¿Qué marca es, perdón? Carrot. Carrot. Resin. Um, Carrot Resin. No, no, la verdad no las ubico. ¿Prensa para Rossi. Ajá. No las ubico, me gustaría conocerla. Sí. <laughs> sí, es más... Eh, Fui y grabé un video con ellos acerca de. Hicimos un video de bubble hash, cómo hacer una extracción de bubble hash. Ah, y creo que él la iba a prensar des, después sí, de hacerlo, sí, sí. iba a prensar el, el bubble hash. Es, es lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, un live rosin, cortar tu planta, que en cuanto la corta no puede pasar más de media hora, la congelas un día entero congelada y después haces un, un bubble hash. Y haces un live rosin, es lo mejor que puedes fumar. Sí. Es lo mejor oh. que puedes fumar un live rosin. Lo más limpio, ¿no? Y lo sí. más concentrado, porque y, es un concentrado de un concentrado. Sí, y el, lo, lo más chingón de live rosin es que está presente el sabor de la planta literal, uh -huh. porque no pasó nada de tiempo antes de congelarse. Entonces tienes toda la presencia de sabor. Sí, la, los terpenos. Es la mejor manera. Sí, uh, ¿cómo se dice? Salvas la mayor cantidad sí, sí, de terpenos. Sí, sí, sí. Porque sabor entre más dolor, tiempo claro. la tienes así, se van descomponiendo se va, los terpenos. Sí, se va degradando. Uh -huh. Se va degradando, entonces es, es prácticamente... Por eso se llama resina viva prácticamente porque tienes ahí la resina casi casi que puede oler la planta. Sí. ¿Qué? He oído dos cosas. He oído también que la clorofila no es bueno para los pulmones y cuando lo haces tan live tiene mucha clorofila. Eh, no, eh, bueno, depende, depende de la extracción, depende mucho de la extracción. Por ejemplo, eh, a mí me enseñaron a hacer un, un bobo hash eh, a base de meneo, no tanto de golpeteo como muchas personas que le meten, este, ya sea palas y un... un un taladro es una, es, una, es una fricción muy rápida. En cambio, si lo haces lento, el hielo te está, te está quitando todo el extracto. Lo vas a obtener de la mejor manera sin tanta clorofila. Hay formas. Es, es que también, por ejemplo, al hacer eso, no vas a tener el mismo retorno, no vas a tener la misma cantidad que haciéndolo un poquito más rápido, un poquito más fuerte. Creo yo. Pero en, en cuestión de calidad, yo prefiero hacerlo eh, despacio. Sí. tomarme mi tiempo para que salga lo más... Si sí, lo tenemos en esas lavadoras chiquitas que lo puedes Ajá. poner en un ciclo de espacio. Esas uh -huh. lavadoras están muy chidas, ¿eh? esas uh -huh. lavadoras la verdad que eh, se han vuelto muy, muy de moda porque puedes meter un kilo prácticamente a lavar, Literal, uh -huh. se, se, ¿Sí? se, se, lo metes a lavar, sacas en, un, un centrifugador. Cent, eh, sí, sí. Pues es una pequeña claro. lavadora que le sacas ahí todo el, el extracto, sacas todo, tu... Sacas todo, haces un, un bubu hash de buena calidad. Porque tiene un ritmo, tiene un ritmo, no está variando. Volvemos a lo mismo. El tú meter diferentes tipos de, de velocidades, de presiones, pues le estás dando otro tipo de, de, de acabado a tu, a tu planta. Y meter una lavadora, la lavadora ya tiene un ritmo, ya tiene... Vas a sacar una más, calidad muy chida. Más tranquilo. Sí, exactamente. Y pues si estamos hablando de Wii, tiene que ya, ser más ya tranquilo. No, ya nos fuimos hasta tu hasta Rayo. Sí. No, no, sí, porque no, es interesante porque parece ser que tú... Yo te acabo de conocer hoy. Entonces parece ser que todo lo que tú haces es lo mismo que hace Carrora. Yo. Porque él estaba en un grupo que. Nos estaba contando una historia el otro día. Que eran los Punks o algo así. Que son de MMA. Y que tienen como. Él era parte de ese grupo. Dude, cuando empezó eso. Entonces ahorita que estabas diciendo que estabas en MMA. Dije dude, y Entonces, ¿tú haces presses aquí? ¿O um, haces las máquinas aquí? O... Porque yo... te vi... escuché hace rato hablar acerca de, de las presses. Yo hice, yo hice mis máquinas. Vaya. Porque. Uh -huh. eh... Ahora sí que era, era complicado conseguir de repente ciertas piezas o ciertas máquinas, ¿no? Ya ahorita ya hay, mucho, ya hay mucha comunicación con varias marcas, por ejemplo, marcas chilenas que ya están exportando sus prensas a, a muchos lugares y que es, de, lo, es de, lo, de la mejor calidad, ¿no? De hecho, hay una, hay una marca de aquí, de León, que hace prensas de muy buena calidad y con... ¿Cómo se llama? Eh, se llama Rino. Ah, no, sale, sí. la neta. Sí, están sabido. metiendo prensas de muy buena calidad. La, la primera prensa que yo compré de otra marca fue una Reina. Uh -huh. eh, después de eso... Prensas es importadas, ¿no? Eh, no, ¿sí no aquí de hecho aquí, okay. Está hecho aquí, está hecho aquí, le han hecho... Importan piezas, eh, están metiendo creo que unas pantallas de plasma muy chingonas. Bueno, okay. son unas pantallas. <laughs> pero no sé de qué sea, la verdad. Ya, ya estoy metiendo de más, ¿no? Pero bueno, tienen unas pantallas ahí muy chidas. Que me gustaría prensar en una de esas, ¿eh? Yo soy distractor, yo soy a mí me gusta prensar a mí me gusta prensar mi propio extracto y me gusta cultivar también mi propia flor porque es la única manera en la que te vas a dar cuenta que estás fumando y que esté limpio y que esté bien, ¿no? Porque lo que platicábamos hace rato es que el consumo, el, el cómo la consigues, no sabes cómo viene. No sabes cómo viene. El lo chido de las copas, es lo que te da las copas, ¿no? Te da eso, te da el querer mejorar bastante. Pues, sabes que hablando de las copas, no sé tú fuiste al Cultivation Cup, que fue aquí en, en Guadalajara, Guadalajara no, hace como no, tres semanas. No pude, la verdad ¿Qué? tuve ahí una. una, un, un contratiempo y no pude ir. Eh, a la Copa cannábica tampoco voy a ir, quería ir. Voy a competir, quiero competir, pero no puedo porque es el mismo día de nuestro evento en México, en la ciudad de México. Ah, ok, del MMA. Entonces, del del, del Tokyo Roll, ajá. Tokyo Roll, ya, yeah, ok. Pues sí, te decía aquí del, del evento que pasó en Guadalajara porque ahí tuvieron las prensas de carro ¿no? y cómo se llama ahí estuvieron todas las competiciones de los cultivadores porque era un cultivation cup para cultivadores o sea, tenías que ser un cultivador para poder entrar porque hay otras cops que se ha dicho que hay gente que compra la flor en California y nada más la mete como su flor De ¿Sí? hecho han ganado, se ¿no? Dice, ¿no? Gente. se te se dice. Creo que no, no no se ha comprobado no. nada de eso, pero igual como no se comprueba que hay güeyes que compran extractos de otros lados y los meten como si fueran propios. Pues a final de cuentas va a ganar. Puede que gane, ¿no? Pero pues, no se siente igual. Yo creo que es una copa vacía. Lo chingón es que la ganes con, con tu trabajo. Yo conozco un cultivador que ha ganado varias copas y me tocó ver cuando le entregó una copa y se ve el, el, el orgullo, ¿no? Cuando recibes algo que es tu trabajo como tal. Y la neta, prefiero que sea mejor... Pero yo preferiría mejor ganar una copa legalmente a... Es algo que no... Uh -huh. No hacía tan propio porque <laughs> he escuchado mucho, ¿no? Y he visto mucha gente que luego se la da de, de cultivadores y cultivador no tiene nada. O sea, al final de cuentas el comprar y revender no, no significa que seas un cultivador y que seas bueno. Pues ahorita que estamos hablando de cultivador, creo que nunca lo mencionamos. ¿Tú cultivas? ¿Tienes sí, que tu cultivo. Cultivo. Okay. Sí, cultivo? Sí, yo cultivo. Yeah. Yo, yo hago mis propios extractos precisamente por uh, eh, cortar un poco con eso, ¿no? Porque eh, hace rato lo comentabas, el, el saber qué sepa te estás fumando, que te dice a mí me, la primera vez que me que me, que me que me chingaron con una compra me vendieron una hashberry chocolate, que de hashberry chocolate no existe nada, ¿no? Entonces caí. Son tres palabras en inglés: sí, hash, hash, berry, chocolate. Chocolate. <laughs> oh, suena que me va a poner bien pendejo, güey. Quedé como pendejo, pero no, no, no me puso. Dije, verga, no mames. Me embaucaron. A todos Entonces, nos ha pasado, tío. a todos sí, nos ha pasado. Sí, y es parte de, ¿no? De hecho, es, es algo chido porque el yo lo veo así: el cultivar, la, todo lo que tú le das a tu planta, todo lo que tú le des, te lo va a regresar. En algún momento te lo va a regresar eh, con un high bien chingón, con un, con un coloque bien perrón, con un viaje perrón, ¿no? A final de cuentas. Pues a lo mejor te lo fumas con una, unas personas bien perronas y, ¿Y es una buena experiencia. Sí, una, y yo un, uh -huh. Ah, fíjate, por ejemplo, eh, de mis primeros cultivos, cultivé una flor que me gustó bastante. Cuando la pruebo, digo, ah, está bien chingón el sabor. Y me da, me da para abajo, dije, no, mames, no no me puso, no me puso. Pasaron cinco minutos y me dio un down tremendo. Tremendo que todavía hasta la fecha todavía tengo guardado algo de esa, de esa cosecha porque me gustó, literal me gustó y creo que nada más es saber trabajarlas poco a poco. Todas las flores tienen lo suyo, todas sí. las cepas tienen lo suyo, nada más es saber trabajar con ellas y darle lo mejor que pueda. Y en su clima, ¿no? Es sí, muy claro. diferente en tu casa, sí. mi casa o en claro, ese sí. estado, otro estado. y Todos Pero van a esa, ser diferentes. ¿sí? Esa relación aparte, o sea, aparte de como de la calidad que puedas tener en cuanto al producto, lo que sea. Sí. También hay una relación que se vuelve, para mí ha sido terapéutica el dedicarle ese tiempo a tu planta. Es que ¿no? es bien chido, ¿no? Estar ahí con ella y la estás viendo, la tienes que estar revisando constantemente porque luego las plagas, ¿no? Entonces... Hay que estar ahí, no es nada más como que ya puse las semillas, todo bueno. Igual si ya tienes esto, si sí, que está todo automatizado, no sé, pero aún así yo creo que tienes de, así que es estar es. cuidando, ¿no? Así es. A mí me ha gustado también como esa convivencia que para mí se ha vuelto pues familiar, ¿no? El tenerla, porque no las tengo encerradas, las tengo así como en el espacio de mi casa y si llueve mucho pues la tengo que meter. Entonces a veces están en mi cuarto, a veces la tengo ahí como que en la sala o a veces la dejo acá. Y sí, ya es como, como que ver eso también y, y cambiar tu percepción de lo que es la planta uh -huh. y además dedicarle el tiempo en la jardinería es terapia, ¿no? Sí, claro. Es como que... Por es acercarte aspectos, a, la, a la naturaleza, sí. ¿no? Hemos, hemos estado tan separados, o sea, hay gente que tiene 18 años, o sea, son niños y nunca han visto de dónde vino su comida. Ni siquiera, o sea, lo han visto en, en libros, pero nunca han visto una granja o un farm, ¿no? Un, uh, agricultores. Es más, lo estábamos hablando hace rato de que cuando pensamos que la gente está en chill de cannabis, porque también lo que estás diciendo, ¿no? Se acercan a la naturaleza porque cultivan o porque están mm -hmm. utilizando la planta. Pero estábamos hablando de cultivos, ¿no? Que a veces un, la gente no se da cuenta de que un agricultor, de digamos, de maíz, ¿no? Este, pone toda su vida en eso, ¿no? o sea, pone dinero para las semillas, trabaja por seis meses y luego no llueve ¿no? y perdió todo. ¿no? Entonces, creo que cuando estamos cultivando podemos ver lo mismo, porque podemos mantenerle, no sé, tres meses, cuatro meses a la planta. Y pasa un bicho y se lo come todo, y decimos, Pau! o sea, todo el tiempo que gastas en eso, y entonces, eh, como que te acerca más a la naturaleza de cómo funcionan las cosas. ¿sí? Y, y fíjate, acabas de tomar un, un tema muy importante: ¿cuánto tiempo le inviertes a, una, a un cultivo? Imagínate en el secado. Yo, uh -huh. yo he visto gente que su cultivo está hermoso y en el secado valió mal. Sí. En el secado se fue, en el secado uh, salió algo mal, humedad, sí. uh, en hongo y adiós, todo. Sí. Entonces, todo tiene, todo, tiene, todo tiene su chiste. A final yeah. de cuentas, todo tiene su chiste. Desde cómo germinar una, una semilla, cómo hacerla que crezca, cómo, cómo tener una plántula fuerte para que no, no caiga rápido. A final de cuentas, es ser, eso. Sí, paris, todo, todo, todo. Y entender, y todo. La... Entender, entender hasta. Son, son etapas, ¿no? Entender la etapa de cada flor. Todas las flores son distintas. Todas las flores son distintas. Y tienes que verlo. Tienes que estar eh, analizando. Y en un indoor automatizado no lo puedes ver. No lo puedes ver, simplemente llega a la revista. Ah, ok, vámonos. Eh, pero no, no estás exactamente. Eso es, eso es lo bonito del cultivo. Eh, yo empecé cultivando eh, en exterior, me gustó. Cultivé indoor, <laughs> eh, salió caro. Me fui otra vez a exterior. <laughs> y la verdad es que me fui a, a, un, a un mini greenhouse ahí que tengo en casa. Y es con lo que le estoy, con lo que le estoy dando. A final de cuentas, eso es donde saco mi producción. Y aquí en León, ¿qué es lo que ves? Eh, si lo pones allá afuera, ¿qué es lo que le va a pegar? ¿Qué bicho? le va? O los oh, mismos de siempre, todos. Yo creo que, lo que, lo, que más, lo que más llega es mosca blanca. La verdad que, lo que más, es lo que más llega. Y es, es curioso. El otro día he platicado con un amigo de eso. Hay mucha gente que no tiene la, la cultura de llegar a un cultivo y llegar bien. Llegar bien tanto con la ropa, tanto el calzado, tanto la... Eh, yo no lo había entendido de esa manera, ¿no? Me dice un cuate, cuando tú ves tu flor, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es agacharte. Si vas caminando por la calle y te cae una mosca blanca en el pelo, al momento de que te agaches, ya cayó la mosca, ya tienes ahí un, un cultivo, ya tienes un cultivo seguro que se te va a hacer de mosca blanca. Yo no lo veía de esa manera, entonces cuando empecé a ver eso, ya cuando llego una copia, me, me cambio, literal tengo que llegar con zapatos limpios, porque no puedes meter todo lo que, lo que está afuera porque te va a cambiar todo el, el, el cotorreo. Yo tengo un greenhouse chiquito que a final de cuentas no deja de ser un greenhouse. Si no lo cuido, se me va a llenar de una plaga y todo mi trabajo va a valer. Sí. nada. Y, y claro. la mosca blanca aquí de la gente que está escuchando, ¿qué, qué, qué uh, recomiendas echarles? Sí, yo o, yo lo, o... lo que utilizo es eh, previo, ¿no? Eh, jabón potásico y aceite de NIM y tratar siempre de tener una buena limpieza. Vaya. En ocasiones, utilizarlo como preventivo, no tanto de que ya tengo el problema y vamos a darle. Todo esto lo hago en vegetativo, nada en floración. Floración, trato de no tocar la planta ya, nada con foliar, nada por el estilo. Me, me voy todo directamente a la planta, entonces trato de, de todo eso li, cuidarlo. Y si no, meter hasta unas trampas. Trampas, unas trampas amarillas y con eso se atrapa la, la mosca. Ah, sí? sí. ¿A poco? No, ah. eso no sabía. Eh, todo eso lo aprendí yo gracias al, sí. al doctor con la neta. Es ¿A quién? El, al doctor Katanabico, no ah, sé sí? si. Ah, sí. ¿Cómo no? A Miguelito. La neta es una chulada de persona y. Comparte, ese güey te la rima, le preguntas algo y te comparte. A él tuve la, la, la fortuna de conocerlo el año pasado en la Copa de Jalisco. Eh, competí, metí mi, mi extracto, no gané. <laughs> eh, entonces llego y le pregunto, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y literal, me dio unos consejos que me cambiaron todo el pedo. Igual el Macoy me dio unos consejos bien chingones que hasta la fecha lo sigo poniendo en, en, en práctica. Un charo al Macoy, al doctor Katanabico. Él estuvo de juez ahí en el Cultivation Cup sí. hace unas semanas. Es una sí. chingonería ese canijo. Ese güey vino, o sea, si no lo conocen, siempre está bien vestido, así con sí. su moñito y todo eso. Y, pero el primer día vino así como una persona regular y todos como... ¿Ese es ese ¿Qué güey es? En el evento de Lagos el, el año pasado eh, estaba contornando con nosotros. Literal estaba a un lado de mí, estábamos echando de ahí, ahí, estamos dándonos unos zaps. Y lo veían y dicen, ese güey ¿quién es? El doctor Cataná dijo, no mames, pues, Sí, güey, pues, güey. Una persona como muy corriente que cotorrea con la banda. Pero cuando va a hacer su trabajo literal lo tiene que hacer de la mejor manera, ¿no? En cinta, literal. Ese canijo es... Es un profesional de lo que hace. La verdad es un profesional de sí. lo que hace. Sí, un buen agricultor y también es como un, un personaje. ¿no? Sí, exactamente. Está muy, está muy bueno. Es muy, muy buen personaje el canijo. Un influencer allá. Oye, este, quería preguntar... Bueno, fuera... Ustedes hacen algo juntos en el tema como la comunidad canábica o porque hubo un evento de deporte, ¿no? Ese fuiste tú el que lo fue organizó. De, ¿Sí? okay. Fue okay. el del... okay. de Jiu-Jitsu. The... Stumbled... Okay. Porque vi tus fotos que the... estaban the... ahí en el Instagram y todo eso. Pero qué? Es que. Ay, perdón. ¿Entiendes? No, no. Okay. Pues Mario me invitó y yo dije, pero por supuesta que sí, porque lo que hace falta pues son eventos donde nos juntemos, donde convivamos y además te digo a mí me parecía súper interesante esa mezcla, la fusión. ...que hay entre el deporte y, y la planta... ...y dije, ah, sería muy interesante hacerlo... ...porque pues yo normalmente pues no hago... ...bueno, a, últimamente ya ando ahí haciendo natación... ...pero pues yo no hacía nada de deporte... ...entonces, eh, ya conocer a personas... ...que en realidad pues para mí son deportistas... ...no entrenan varias horia, horas, perdón, este, a la semana... Eh, ...se van a estos eventos para ellos... ...que ahí a, conocí a estas chicas que, que te comenté previamente este entonces la sigo en Instagram y ya veo que andan en una competición y en otra y en no, no sé qué entonces su vida totalmente es el deporte son son deportistas no entonces se la viven en eso y cómo ahí eh, se mezcla la planta eso me pareció súper interesante entonces cuando me invitó al evento dije pero pues claro que sí pero ese fue un, de, un evento diferente al no fue el so... mismo evento ah, que, ah, okay, okay. Eh, el fue este año ah, okay, okay. fue este año lo hicimos este año eh, viene la siguiente edición, que es el, el, el siguiente año también aquí en León. Y como te comentaba, el que vamos a hacer en México. Lo que tratamos de hacer es, es hacer una comunidad más más abierta. Toda, hay mucha gente que nos sigue viendo mal, ¿no? Porque estamos haciendo uso de un deporte, de una de un arte marcial como tal, y nos tachan de locos, que no está bien, pero a final de cuentas, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Creo que no estamos cambiándole nada al deporte, simplemente es el cómo lo hacemos, es nada más creo yo, porque sí, hemos recibido bastante críticas, ¿no? Buenas y malas, pero eso es parte de, ¿no? No, y aparte mezclas eso con la educación. Claro, en claro, donde claro. también das talleres, en donde también estás informando a la gente que va, acercas eh, pues a estos emprendedores, incluso también, te encuentras todo eso en un evento y claro. te digo, aparte de que convives, de que comes súper rico y, y te la pasas bien y ves esas peleas que yo no sabía que... que para empezar yo no sabía ni qué era jiu jitsu. <laughs> y ahí lo sí, aprendí. No. Estoy un que diga, "Y este pedo que tú veinte, tú disfruta." Al final de cuentas es disfrutar, sí, sí, sí. O ¿no? Sea, de verlo. Que... Y estás invitado a entrenar con nosotros el día que gustes. Eh, por ejemplo, en lo personal Los nosotros madras, hacemos que me van a meter ya. No, 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 no. De hecho mi dice, ya, "Ya le he tocado entrenar conmigo." ¿Sí? Es algo es algo bien chido, es, es algo muy Todas las personas lo pueden hacer, desde un niño de tres años hasta un adulto de la edad que quiera. Yo conozco una persona que tiene más de 70 años y sigue entrenando Jiu Jitsu y es una piola, güey. Y, 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 y te pone una chinga, literal, te pone una chinga, de, aunque tú digas, ya no va a tener fuerza, créeme que no es de fuerza, a veces es puro control, pura pura técnica. No Yo ahí es lo técnica. que les decía, es que esto, o sea, ya estando ahí viendo la pelea y todo, y como que me estaban explicando, y, y veía que aparte una persona de afuera les iba dando como instrucciones, claro, decían, estaba es escuchando. que tienes que estar atento. Porque la... entonces yo así dije: No mames, que esto es como un, un, un ajedrez físico, ¿no? Aquí tienes que estar viendo tu movimiento y el siguiente, que no te haga jaque mate. De hecho, el, al jiu-jitsu ¿no? se algo... le conoce como el, el ajedrez humano, porque literal sí. eh, es una estrategia al momento de luchar. En ocasiones entregas una, una técnica, una, una, una sumisión para que la persona vaya por esa sumisión y tú cambiar el, el ángulo. Yo soy una de personas que, literal, cuando estoy luchando, entrego mucho las barras de brazo, que son los, los Humbar. Pero porque me gusta y me gusta salirme de ellos, ¿no? Entonces es como que una opción de, ya vete, rápido, hazla para intentar salir. Eh, es un ajedrez, literal, es una, una, una estrategia. Todos los que juegan ajedrez tienen estrategias de ataque, es lo mismo. Es lo mismo acá. O decimos que también es el arte de doblar ropa con, con la persona puesta, porque literal, <laughs> sí, se, <laughs> sí, el que te Sí, ¿no? es, eso que estás hablando, eh, porque tú estás hablando algo interesante porque es como un estilo de vida porque hay mucha gente que empieza así como deporte, pero luego aplican todas esas técnicas en su vida de claro, verdad, claro entonces claro. es como que el Jiu Jitsu y su vida es lo mismo, ¿sí? y de es hecho, gente ajá, muy interesante ¿sí? de ¿no? hecho tenemos un, nosotros tenemos un, un compañero de entrenamiento, un alumno en la academia que él tiene entrenando desde los 5 años ahorita tiene 18 y es una piola, literal, créeme que es algo sumamente bueno y él lo dice: el Jiu Jitsu, a mí me vino a cambiar todo el pedo. La pandemia, literal, la pandemia, mucha gente lo, lo vino a, a, a cerrar en círculos, en círculos viciosos, que literal era estar sentado todo el día o hacer algo, ¿no? Y la gente que hace Jiu Jitsu simplemente se puso a entrenar. Se puso a entrenar. El Jiu Jitsu lo puedes hacer en tu casa, un tapete, y te pones a hacer técnicas con otra persona, porque. <laughs> una solo está medio complicada y eso sí. metiéndote tú solo pero sí, sí. siempre es mejor con dos hijos, personas sí, sí. de hecho mis hijos entrenan mis hijos entrenan, al final de cuentas es eso no es sí, hacer una, un estilo de vida el, el darles algo bueno, creo yo que el deporte es lo mejor y el saber darles una cultura canábica también está bien chino porque lo acabas de decir, yo por ejemplo, yo no tomo pastillas no me gusta ni un paracetamol, no me gusta yo prefiero, me duele la cabeza un dab o un, un gallito y se acabó el pedo, literal se acabó el pedo yo sufro de muchas migrañas o sufría de migrañas por tanto golpe que recibí en el, eh, en el deporte como tal. Y descubrí que lo que me quitaba el dolor de cabeza era eso: era echarme un gallito y decía, ¡verga, ya! Ya se acabó el paracetamol. Curiosamente, no tenemos un sistema de paracetamol, no tenemos un sistema de ketorolaco, pero tenemos un sistema endocannabinoide que debemos usar. Simplemente es eso: es darle escultura. Si tienes un sistema endocannabinoide, endocannabinoide es por algo. ¿Vamos uh -huh. a darle uso? Creo yo, ¿no? Creo yo. Sí, por eso tiene tan pocos uh, efectos secundarios, porque nuestro sistema acepta esos. Tenemos receptores que aceptan los cannabinoides. Bueno, pues este, una pregunta eh, de León, ¿no? Aquí en León, este... Bueno, no es cierto, o sea, de México. ¿Cómo, cómo es el MMA aquí en México? ¿Sí ¿Si está grande eh, o es...? como...? Ya está creciendo bastante, está uh -huh. creciendo bastante. Tenemos la ventaja de que eh, en este momento tenemos un campeón en UFC que es mexicano, Brandon Moreno, el ah. Baby Assassin. Entonces, la neta... Ese güey nos está abriendo las puertas como no tienes una idea. Eh, en, nuestra, en nuestra academia eh, ya tenemos a un representante en UFC. Acabamos de tener un representante que acaba de firmar contrato. Es de la academia de Huyuxu. Entonces lo chingón es que ya hay alguien de nuestra academia representándonos en UFC. Y poco a poco se va a abrir eso. ¿Por qué? Porque ya hay más puertas para los mexicanos. Ya hay mejores eventos. También ya hay mejores pagos. La neta, yo cuando inicié no había pagos tan chidos. También eso provoca que las carreras sean medio cortas para algunos deportistas, deportistas que no pueden solventar eh, campamentos caros porque en ocasiones tienes que pelear, por ejemplo, no es lo mismo pelear aquí en León que pelear en, en, en la Ciudad de México. La, la altura es otro pedo, literal, la altura es otro pedo. Yo peleé una vez en, en Ciudad de México, me morí en el segundo round, estaba acá, de, ay, no mames, ya no puedo, literal Pero, no puedes. Hay gente que va a entrenar allá. Sí, de, es que de hecho la es eso, ¿no? Hacer la, la eh? tu campamento, si vas a pelear en, en, hasta, si vas a pelear en Puebla. Tienes que irte a Puebla, tienes que irte a Puebla mínimo un mes para sentirte, aclimatarte y sentir lo que se siente estar allá de qué lado. Porque imagínate, eh, tú estás aquí, llegas a Ciudad de México, te vas a dar un tiro y no aguantas ni siquiera cinco minutos. Te mueres, te quedas sin gas porque la presión es distinta. Yo he visto gente que va de, de la altura del mar a, ahí a Ciudad de México y no, pobre chavos. Te llovía... Eh. <laughs> Yo vivo en Denver, Colorado, que es más bajo que la Ciudad de México, pero sigue siendo como una milla arriba del mar. Y luego me fui a las montañas, como en el Aspen, dude, y yo pensé que ya estaba aclimatado. No, dude, no fui a otras montañas. Dude. Sabes que era, era una de esas que cómo se llama, uh, Tough Mother. ¿Has oído de ese Tough Mother? Es como una de esas carreras que tienen obstáculos y que son, son bien difíciles, ¿no? Entonces entrené como por seis meses y fui a esa cosa y dije, ah, pues estoy muy bueno. Dude. Dude, la diferencia entre los 3000 metros que estaba a los 6000 metros a los que fuimos, dude, dude, Muchísimo. en los primeros 10 minutos ya, ya no podía y, y venía con un amigo que era como de la armada, dude, y él estaba totalmente bien. Dude. Me decía, No, you can do it, you can do it, porque yo ya quedaba como quit, ya ni podía respirar, dude, así de difícil era. Pero este, creo que después de 20 minutos, como que mi cuerpo dijo, Let's do it, y lo acabé todo. Pero sí, es muy, es muy difícil lo de la alt altitud. Uh, pero se me olvidó a dónde iba con eso. <laughs> Es el efecto, es el efecto, al final el, de cuentas. Estabas hablando de, de entre, que es diferente la, por la altura que si León, Ciudad de México. Ah, ¿no? sí. Bueno, creo que como lo voy a salvar esa conversación, <laughs> es que es como el cannabis. Uh, uh -huh. Cuando tienes una semilla, a lo mejor tienes una semilla que es muy buena en California y te da tanto porcentaje de THC, pero si tú lo llevas a otro, otro país, a otro va a estado, ser, otro va a ser estado. totalmente diferente. El, el clima es totalmente diferente, las pestes. Entonces. Ver, uh, y con eso que están hablando uh -huh. de la altura, por ejemplo, el efecto. El efecto también varía por eso, como por la presión, podría eh, ser. Es que varía tanto, tanto por el suelo, tanto por los nutrientes, todo. Va a cambiar todo, va a cambiar todo. Ah, pero, ¿pero es la planta o la persona. Sí, ah, si okay. no, la persona. Sí, bueno, lo Ahorita que... Ahorita me quedé pensando, es como el... Pon este micrófono por acá, por favor, perdón. Ah, ¿sí? perdón. Sí, sí, que esté enfrente de tu... de tu... Es que no sé... Pero eh, diciendo el efecto de persona, lo único que yo sé es de que si vives en una altitud, ¿altitud, se dice? Uh -huh. Una altitud más alta, este, ¿cómo se llama? Tus, tus pulmones absorben más oxígeno que una persona que vive como en el, el sí, en el océano. Entonces, tú si fumas, si fumas por tres segundos, vas a absorber mucho más que una persona que está a nivel del mar. Entonces, a lo mejor eso es lo que yo veo que puede, ¿cómo se llama?, eh, cambiar las cosas, ¿no?, que la capacidad de los pulmones. Yeah. Y, y que dicen que la gente que fuma... Tiene muy buena ah, capacidad no de, de, de aire, ¿no? O de oxígeno, porque fumamos tanto. ¿sí? Tengo un amigo que dice, me falta entrenar porque ya no, ya no tengo condición para fumar. <laughs> tiene que fumar más, ¿verdad? Y sí, luego va, va a tener más condición eso, para fumar. Me dice, entrenar para tener condición para fumar, dice mi cuate. Es la <laughs> sí, 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 influye bastante. Yo creo que no es lo mismo una persona que solamente consume y no camina, no, no hace ningún tipo de deporte. Una persona que hace deporte tiene un hype más fuerte todavía, más chido. Pero es porque también tu cuerpo lo demanda. El momento de estar haciendo una, una actividad, o simplemente terminas de entrenar y te das un, 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 un elevadón y sientes distinto el, el efecto, creo yo. Uh -huh. Creo yo. Y en lo personal, yo lo he notado, ¿no? Como el organismo está más acelerado, va a pegar más rápido y el efecto sí, va a ¿no? ser distinto. Sí, porque creo. está absorbiendo todo. Ajá. Necesita sí, 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 más sí. de todo. ¿eh? Ahora, lo que estabas diciendo, a lo mejor este, es, eso es lo que acabo de mencionar, es como tu cuerpo, ¿no? Que no sí, tiene bien, nada claro. que ver con cannabis, porque eso es naturalmente sí. tu, tu environment. Pero haz de cuenta las plantas que cultivas en una altitud más alta a las que están más bajas hay más CBD en las en, hay menos THC en plantas que son cultivadas en una altitud más alta que las que son más bajas y eso tiene que ver más con el, con el clima y, y el frío también los cambios del cómo se llama de de, 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 de de temperatura a ver más alto es menos, menos THC menor, uh -huh. menor menos THC menor THC entonces haz de cuenta por ejemplo en Asia con donde se cultivó el cáñamo el cáñamo es en, en cómo se llama en lugares claro. altos porque tienen menos THC y no, y, no, CDD por eso. y no lo cultivan por eso lo cultivan por el, la fibra La fibra. Ah, entonces claro. no les importa los cannabinoides sí es que es lo que platicabas hace rato no eh, la industria de cannabis es muy amplia médica textil eh. están sacando papel ya yo, yo conocí a una persona que se, es de aquí, es, de, es de, de Guadalajara, ya hizo papel de cáñamo. Entonces dices, qué chingón, se, está, se están abriendo más cosas. Ahora, ¿por qué? Porque es más barato producir una tonelada de cáñamo que producir una tonelada de, de papel. De, del árbol, no sé ¿sí? qué árbol usan, pero del, sí. del árbol de papel. Madera, sí, exactamente. Sí. sí, sí a final de cuentas se, se supone que es más rentable producir caña. Sí. también por el tiempo no una sí. planta tú sabes en ocho meses si no sabes cómo hacerlo pues ya te la lista para cortar y un árbol no sé tres años a lo mejor entonces toma menos agua menos tiempo muchas cosas no pero sí este qué te iba a preguntar se me olvidó <laughs> es el efecto, es el efecto. Sí. por la altura sí. amigos ya se me acabaron las preguntas sí. algunas preguntas en el público el uso ajá. cada vez es más Claro. Aceptado, ¿no? ¿sabías tú que la NBA acaba de iniciar la nueva temporada? Con fue, uso, con bueno, uso. Ya he puesto el mis Bueno, que todos, que todos consumen. O sea, sí. ya es como se llama... Pero ya ahora sí, ya no... Y ahora no en... sí, ya no, te pones en serio. Sí, ya no te van a hacer un, un doping. A ver, ver. No, ni, ya... ni arruinar sí. tu carrera. Exactamente. No, porque Exactamente. ya si un deportista de alto nivel era visto así, era como de, oh, no, y, y acababa todo para él. Entonces sí, ahorita sí. ya va a poder expresarse y desarrollar su personalidad libremente. Claro. Y hacer el deporte y que el le gusta. Que les pues, quieres, es y fíjate, el poder antiinflamatorio. Más? Claro, claro. Es, claro es. Tiene, sí, un, es. Tiene, tiene, tiene beneficios. El beneficio de que es antiinflamatorio. Literal. Es por el uso que muchas personas lo usan. Sí. Antiinflamatorio personas... y sí. analgésico. analgésico. Entonces Así está es. mejor. Está súper chido. Yo recibí una operación ambulatoria. Y mi primera pregunta al doctor fue, doctor, ¿puedo fumar? Sí, fuma, güey, te va a servir yo, güey. Entonces, fíjate, lo, pri lo, lo primero que me quitaron fue el alcohol. Alcohol no, no consumo alcohol, bueno, no hay pedo. No puedes consumir varias cosas. Y le pregunto, oiga, ¿puedo fumar esto? Sí, claro, es más, llega a tu casa y a la media hora de que sales de aquí puedes fumar Me llamas, ah, no, de... Me llamas, te voy. De... Puedes... Me dices Prendes que te haciendo ¿no? el Dosifico. <laughs> Por favor, doctor, que, que dosifique. Necesito una receta. Sí. <laughs> Eh, no, a final de cuentas es eso, ¿no? El, el, el cómo lo puedes usar. Eh, creo yo que las personas son más productivas consumiendo, son más productivas, en realidad es eso. Sí, hay personas que literal fuman y ya se tiran a la barra, pero es porque es gente que ya no tiene un plan. Cuando tienes un, yo por ejemplo, en lo personal, yo, 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 hoy voy a, hoy voy a trabajar, necesito hacer esto, me doy un tanque y me voy a trabajar. Y le pones más ganas porque vas enfocado, vuelvo a lo mismo, ¿no? Te enfocas, vas enfocado a lo que vas a hacer. Y creo que le echas más ganas y las cosas las haces de mejor ánimo. Con más amor. No hay como, no, no hay, mm -hmm. vuelves a lo mismo, ¿no? No hay como un wake-and-bake. Literal, vas a iniciar de mejor ánimo el día. Te levantas, te das un gallo, te elevas y literal ves las cosas de otra forma. ¿Cuántas personas no ven el lunes como, puta madre, es lunes? Sí, sí. Y hay gente que dice, güey, es lunes, cabrones, me prendo. Sí. Para mí todos los días son viernes. Viernes. <laughs> Exactamente. <risa> okay, sí, sí. Exactamente. Bien importante eso que mencionas de tener la intención, ¿no? Claro. Como que cuando ya tienes clara tu intención, o sea, no es tanto de que consumas o no consumas, güey. o sea, una persona que ni siquiera usa cannabis puede no tener su intención clara y pasársela viendo la tele todo el día o perdido ahí, ¿no? Entonces, es más bien tienes que saber mental, ¿no? Quieres. Es mental, o sea, lo no. que estás diciendo es lo, lo mismo mental intención. ¿Sí? Pero qué piensan de eso porque yo siempre también eh, como antes me daba como mucho cómo se llama paniqueada <laughs> entonces este es la intención como dices o sea si tú entras y ya traes como una una visión o algo que va a pasar eso va a pasar pero también del otro lado si te quieres salir de algo pienso que si empiezas a pensar en cosas buenas puedes salir de como de un high que estés como paniqueado de cosas ¿eh? que es una paleteada una paleteada una una pálida una, oh, una, una, una pálida sí. bueno yo le digo yo le hago paleteada o eh, una pálida la amarilla la amarilla creo yo en, en, en mi persona se da cuando no estoy seguro de algo, cuando voy a hacer algo y me panico, Oh, es que no mames, me fue el menos. ¿Cómo salgo de la pálida? Música relajante, respiro y es un disfruta, literal. Porque yo conozco gente que en lugar de, de, de disfrutarlo, también es eso, ¿no? Hay gente que la prueba, le dan a probar, no le explican cómo está el pedo y se paletea, literal, le da una pálida y dice, güey, yo no quiero esa madre, eso no es para pero mí. No, y... de en ella, el, pro... se se el se problema... Creo yo que el problema es que te predispones. Antes de consumir, es que eso es malo, güey. Es que no mames. Gracias, ah, cayó. En lugar, güey, relájate. El día que me iban a probar, fue eso, ¿no? A mí nadie me obligó. Literal, estaban fumando. Yo andaba acá vivo, y Dije, se siente chido. A ver, presta, güey. Quiero probarla. La pruebo. Me meten a un temascal para cinco personas. Un temascal pequeño. Calienta hasta su chingada madre. Entonces, yo vi correr gente del temazcal Yo estaba sentadito de repente. Puerta, pum, pum. Salía la, la banda, y creo que el estado en el que me dio, porque me dio un estado donde estaba muy relajado, estaba en ese momento, estaba presente. Entonces, eh, el, el la persona que nos, nos dio el Temazcal me dijo algo bien chingón. Me dice: Los antes para pelear, se metían al Temazcal. Antes de una batalla, tenían que entrar al Temazcal para estar relajados, estar conscientes de lo que iban a hacer. Cuando salgo de, del Temazcal, haz de cuenta que literal nació otra persona. Salí y dije: Madre, ese vato me lo voy a comer. Leía al peleador, el pelador me daba miedo, pelador peleador que me daba miedo, la verdad. Me lo comí en 11 segundos, literal, fueron 11 segundos lo que duró la pelea. Después vuelvo a pelear con él y me lo chingo a 25 segundos. Dije, güey, ya cambió toda mi expectativa. Es Cambié que todo el pedo. esa pálida es como una batalla con tu propia sí, ¿con mente, tu ¿no? Sí. Es como encontrarte sí. contigo y como estabas mencionando, si traes muchas broncas o algo así, así va a estar de dura la pelea, güey. Sí. Y, sí. y a veces te dejas, o sea, te gana te gana, te come y te malviajas horrible. Pero cuando eres consciente y dices, güey, a ver, dónde, dónde estoy, vas? estoy aquí, esto que, o sea, ni está pasando, ni no sé qué, relájate. Esa vez que me andaba yo paleteando, <laughs> gracias a, a un Dab que me regaló, <laughs> pasó justamente eso y es lo que yo me he dado cuenta cuando, porque sí, o sea, quieres o te metes un exceso de cannabinoides y obviamente tu cuerpo pues lo siente, ¿no? La presión, todo bla bla. Pero es mucho, como dices, es mental, porque tú puedes controlar eso y decir, ya sé qué es lo que está pasando, o sea, no va a pasar más que esto, relájate así. Yo, yo empecé con ese de, ay no, como que me voy a desmayar, ¿Cómo que me fui al pasto, me quedé así. Y entonces llega la, también lo que me ayudó fue el CBD, eso, que ni qué, llegó una de las Sisters of the Valley. Y la, la saludé, tía. yo así de, ay, hola, ¿cómo estás? Es que me está dando, pero la pálida porque me acabo de. Sí, y entonces ella, ah, quiere CBD y saca de su santa mano un frasquito de CBD de sus goteras. Y yo así de, ay, hermano. Santa madre. Yo la vi así como que se iluminó el cielo. Y entonces no, no. me echo, sí, el goterito así, pero seguía la mente como de, te vas a desmayar, no sé qué, no sé qué. Y en un momento fue que estuve ahí que estuve presente, que vi todo enfrente de mí y dije, wow, estoy en un jardín precioso. Me acaban de regalar un extracto delicioso, ¿sí? O sea, lo que acabo de probar también, con gente tan buena onda, o sea, todas las que me, me topé ese día y cómo estuvo y, la, y las enseñanzas, ¿no? El aprendizaje. Ver el kiosquito donde había un montón de gente escuchando un ponente y aprendiendo sobre su cuerpo, sobre la medicina natural, no sé qué, fue como de... Wey, pero wow que es verdad, la, las las que sí mucho para, pero ahí es claro. donde va esa batalla contigo o sea con tu propia mente como yo le diría que es mucho lo que hacemos cuando meditamos. Y no es tanto que me vaya a pelear con mi mente como tal, porque si te peleas, pues te enganchas y, y ahí te vas, ¿no? La idea es como estar en el momento presente, disfrutarlo, y ya pones atención. Yo creo que todos los deportistas, los músicos, estas personas que le dedican tantas horas a hacer una actividad y estar ahí presentes y conscientes, esos están meditando. Es más, ¿sabes qué? No sé, no sé qué final. piensan de esto, pero es como cuando dicen, ah, si nunca has probado cannabis, este, no bebas, ¿no? O dicen, o, y, o no fumes un montón, ¿no? o sea, uh -huh. dale dos y ya, o aquí dicen dale tres. Pero digamos, este, yo pienso que adicional a eso, en ese repertorio creo que hasta más importante es decir, hey, explicarles, hey, ponte eh, lo que quieras de esto que dijiste, una intención o algo así, o prepárate y para, creo que eso haya una, una mayor diferencia a lo de que digan, ah, no fumes tanto, o como sea, no fumes con alcohol. Creo que tener bien mentalmente lo que va a pasar y lo que claro. quieres sacar de esto y es, es, es más que, importante. Al final de cuentas, todos los cuerpos son distintos. En, en, cual en cualquier cuerpo, en, eh, el, por ejemplo, un DAP no te va a hacer lo mismo que lo que me haga a mí, ni a ella, ni a él, ni a, ni a las demás personas. Todos, todas las personas van a actuar diferente. Eh, por ejemplo, eh, hay gente que le gusta consumir y tomar y con, con, encuentran un hype más fuerte que les gusta. Adelante, cada quien lo puede hacer pero todo se hace con con moderación vaya y eh, no afectando a los demás creo que la única creo que lo que lo ven tan malo por ejemplo el consumo de cannabis no es lo mismo como el consumo de alcohol estás de acuerdo exacto sí. creo que hay más muertes por consumo de cannabis la neta o sea no cannabis se no mata directamente a nadie o sea a lo mejor lo hacen con otra bebida o con otra droga algo así claro pero directamente que fumes y que te puedas morir no Ahora eso es diferente con comestibles porque comestibles es súper concentrado y es Uf. algo diferente que pasa en tu estómago. Uf. Pero estoy hablando de fumar, no sí. puede haber una sobredosis y no nunca sea como se llama. Eh, no nadie no ha muerto de sobredosis. Documentado, algo así. Creo que la primera persona que puede llegar a morir de sobredosis si eres Dubdog. No, no lo ha he hecho. Es muy no oh, pedo. No hay que darle. Y es, es, sí. es lo mismo y la razón por eso es lo mismo que estábamos hablando, que tenemos un sistema endocannabinoide y por eso no. no y también porque el sistema no tiene nada que ver con nuestro sistema nervioso, entonces no va para el, el corazón no. o algo así. Es, es totalmente. Sí, es que a lo mejor se elevó un poquito la <laughs> la palpitación, pero pues es normal, ¿no? Es porque literal estás asustado. Sí. Es, sí. Pues, es por eso pero que... Y otra veo. vez... Es, 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 es tu mental. mente o sea, otra tú, vez. Tú, tú mismo te estás si sí. ¿no? Sientes sí. que te vendes un bonatón y estás sentado. Sí. Sí, espérame, espérame. Estoy bien cansado. Gente que se paletea. Pues, amigos, este, ya vamos a cerrar este programa, esta edición. Pero te quería preguntar, este ya que están conociendo más y se pues, conocieron a las otras personas que están aquí, a la gente de High Society, ¿creen que se puede hacer un evento diferente? O sea, y sé que viene la rodada canábica, pero ¿crees que puedan hacer otros eventos uh, fusionándose o haciendo cosas juntos? Claro, claro, yo creo que sí. Eh, yo creo que nada más hace falta a, aterrizarlo, pensar bien y se pueden generar cosas chidas. Creo que en León o Guanajuato le hace falta una copa. Creo que le hace falta una copa. No, ¿sí ¿Ya tenemos... una? ¿En, los, ¿En los lagos? Eh, ah, pero Lagos es Jalisco. Lagos es Jalisco. León es Sí, hace, hace falta. Ah, okay. Sí, hace estamos falta... aquí pegaditos, ah, pero... Creo que, ah, okay. creo que hace una falta, falta una copa bajío, porque eh, hace rato lo comentaba, ¿no? Hay muchos exponentes buenos de aquí. Yo conozco una persona de aquí, de León, que hace un booboo hash súper cabrón, o sea, súper chingón. Y es gente que en ocasiones compite... Claro que sí. ¿Eh? Eh, claro, sí, sí. Claro que sí. Hay, hay personas que, por ejemplo, compiten en copas y también existe el favoritismo. Al final de cuentas existe eso, ¿no? Y aunque tu producto sea bueno, no va a pasar. O sea, literal no va a pasar porque hay personas que, pues, ya, ya literal, ya tienen ahí como que el güey. Sí, entonces, la neta, creo que no hay como una buena copa que sea li limpia, libre y que la gente literal esté catando y que tengan literal que se saque por medio de papeles, de papeletas. La Copa Jalisco lo hace así. La Copa de Jalisco, puedes llegar tú, están haciendo todos la cata y tienen una hoja donde están apuntando. Y por, e, por ese medio de, de puntuación es el que sale con el ganador. No es como que el amigo del primo de este güey mandó esta, a ver, dale. Sí, no. no, la neta. Sí, sí. O sea, eso es una verdadera competencia. O sea, sí, porque tienes... Yo he ido a copas donde literal dices, güey, ganó la forma esculera, güey, ¿por qué ganó? No mames, ese güey no debe haber ganado. <laughs> y ves cosas bien chingonas que dices, ¿por qué lo descalifican? ¿por qué los descalificaban. Es que tiene no sé qué, dónde, o sea, dime dónde está, porque si estás descalificando una, una, una muestra que viene en, en óptimas ah. condiciones sí. y segura de podio, ¿por qué la quitas? O sea, ¿Por qué descalificar algo que sabes que va a ganar, no? Allí en el Cultivation Cup, el limón, no sé si lo conoces, el limón, sí. él traía su microscopio y lo tenía conectado sí. a una pantalla grande, entonces decía, mira, ahí hay mo, y decía, ahí, ahí hay caca de quien soy. Sí, 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 eh, por ejemplo. Lo que te pide una, una copa es que vaya lo más intacto posible. Si haces un extracto, que vaya lo más intacto posible, porque en, creo yo, en cuanto extraes, tienes que guardar. Claro, ahí es para que no, no, no te entre nada, ¿no? Pero a final de cuentas, tú, eh, si en ese, en ese cultivo tienes una, un, un, un cultivo de mosca, al momento de que meten el microscopio, ahí se va a ver. Se puede ver muy bonita la flor. Yo he visto flores hermosas que las abres y araña, dices, puta. Es más, si ni siquiera hay araña, puedes ver la, ¿cómo se llama? que hacen las, cómo, se, la ¿Cómo web? Traería? ¿Cómo traería? La telaraña, puedes ver la que, que está ah, ahí. Que estuvo dicen, ahí, eso, o, ¿no? o que estuvo ahí, o huevos de araña. Uh -huh. Literal, yo he visto huevos de araña en flores muy bonitas que digo, está bien, pero una la abro y, oh, ya no quiero, gracias. Entonces, literal, me ha pasado. También en ocasiones por eso descalifican a tan buenas cepas, pero no es normal que, que pase eso, ¿no? Esperemos que ya sea una copa o algo por el estilo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que ya está organizando una? O... No, no, no. Esperemos que se organice. No, no sé de ninguna. Ojalá y organicen rápido una. Eh, por ejemplo, estos chavos tienen un muy, muy, muy buen movimiento. Esperemos que por medio de, de, de esa parte se pudiera organizar algo. Que se junten todos. Y que se, se junten todos y organizar una, sí. algo así. Estaría chido, la verdad, estaría chido. ¿Por qué? Porque también eh, eh, ayudas a las personas que no pueden viajar o no pueden mandar sus, sus pruebas. Porque también es eso, ¿no? Envía, envía tantas pruebas a tal lado, vamos a hacer tu. tu el análisis y todo, y ahí hay pruebas que no llegan. Hay pruebas que no llegan, hay X o Y razón, entonces, si la gente que no puede viajar y se hace aquí en, en Bajío, estaría bien chingón. Hay un chingo de exponentes, hay un chingo de exponentes. Está muy interesante. ¿eh? Está muy sí, interesante. Sí. sí, sí, sí. De todo, de hecho, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay güeyes que hacen un hash bien perrón, hay otros güeyes que hacen un Rossi muy bueno otros que cultivan, entonces hay de todo, edibles, comestibles que yo, por ejemplo, yo lo que me fascina de un comestible es que no sepa, porque hay comestibles que lo pruebas y dices, güey, sabía pasto, ¿no? ¿Sabe a clorofila? No, no está chido el, el, el sabor. Lo más chingón de un edible es que te lo comas y que no sepas que estás comiendo. O sea, literal que digas, güey, exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, yo soy amante de los, de los comestibles, me paletean a huevo, sí, güey. Sí, güey, soy... Soy, soy cliente de las paleteadas con los comestibles entonces es lo que me gusta, al final de cuentas es un hide más fuerte que te va a durar más, más tiempo, tiempo ¿sí? eh, en ocasiones a mí me gusta jugar videojuegos cuando estoy bien hide, entonces imagínate, te das un edible estás jugando todo el tiempo, estás, estás metido en el juego, en ocasiones ahí ves, no, me siento, me siento que estoy corriendo ahí en el videojuego estás estoy sudando casi casi, y ya habías perdido <laughs> hace una hora <laughs> <vi>. sí, <laughs> y tú seguías y, y sigo, sigo, hay que jugar, ¿no? ya estoy ya muerto <laughs> Bueno. Bueno, bueno amigos, pues este vamos a cerrar aquí este episodio. Este, dinos en, en dónde puede encontrar la gente, las diferentes cosas que haces también, porque no sales una. Entonces... Eh, hago un calzado ¿Mm -hmm? eh, tiene una bolsa secreta ah, bueno. para guardar tus billetes, lo que tú quieras, ¿no? <laughs> Prácticamente. Hago un calzado, estoy como Golden Keeper, MX. Y estamos como Toque y Roll en, en Instagram y en Facebook. ¿Cómo se escribe? Eh, toque y Roll. Así toque ah, Toque Instagram. y Roll. Ah, ah ok. okay. Toque okay. Y roll. okay. Ahora Así exactamente. Y el, la marca de los tenis es Golden Keeper MX. ¿Y cuándo dijiste que iba a ser el próximo El próximo evento lo roll? tenemos el 13 de noviembre en, en CDMX. Y en abril es el que haremos aquí en León. Ah, ok. El de Ciudad de México solamente es un Open Map. Prácticamente es un tapete abierto. Va a llegar la, la gente que quiera luchar. Tenemos un cupo limitado a 60 personas porque no es un lugar amplio. Pero en el evento que traemos en, en, en abril del siguiente año, esperamos un, un máximo de 300 personas. No queremos meter más por dar buen servicio, más que sí, nada. El lugar está chingancísimo, sí, sí, bueno, entonces tenemos para meter más gente, pero con, con esas personas está, está más pero que perfecto. Sí, mejor meter calidad. Pues yo voy a estar esperando a ver si puedo venir y, y pasarle vamos a y yo, pelear ahí, ¿no? Sí, ¿no? Con claro, un toque. Claro, claro, claro. No son, son invitados al evento. Eh, eh, si quieres, hasta hacer ahí un, un video estaría ¿Sí? muchísimo. Sí, ahí Entrevistar a la, a la gente que, que compite, porque. Sí, a los créeme, que ella, Créeme ella, ella, que. Ella, ella tomó algo muy, muy chingón del evento. Con, solamente compitieron dos chavas uh -huh. en el evento, lo que fue eh, Sara y Selene. Eh, sí. Selena iba por mayor, por, iba como la favorita y Sara le ganó. Créeme que fue una Fue una pelea que yo viví tan chingón. bien. Te voy a pasar el video de cuando no, le, el seguido, le dije, No mames, porque literal sí, le dio la vuelta. La le sí. dio la vuelta a la pelea y se vio bien chido. Y ves la energía de la gente porque después de luchar no se genera una, una rivalidad. Al contrario, es, gracias cabrón por haberte dado un tiro conmigo porque está bien chido. Cuando eres chico. profesional, sí, es, claro. es como y gracias volvemos, por enseñarme. Pero pasa lo mismo, ¿no? El chavo que ganó el torneo fue un chavo de Ciudad de México y se dio un tiro con otro chavo de Ciudad de México que fue un tirazazazo. Eran los dos favoritos de la de la de, de, de hecho del evento, eran los dos favoritos que pensamos que cualquiera de esos dos iba a llevar la el, el, el premio el, premio el premio la, mayor la, <laughs> la victoria y estuvo muy bueno, ¿eh? Créeme que no van a no van a esperar eh, combates. Menos emocionantes que los que hubo. Van a estar todavía más, más chidos, más lo Pues chingos. con esa promoción, dude, eh, voy a tratar de estar aquí en el, o el, el próximo o el próximo año. Eh, bueno, es Kristen en noviembre. ¿Es en, abril? ¿En, abril? ¿En, abril en, abril en abril es el, el siguiente evento aquí en Guanajuato. Uh -huh. Y el 13 de noviembre estamos en Ciudad de México. Ah, es que Ese puede que yo vaya. Bienvenido, Me queda más cerca. Bienvenido. Bueno, pues amigos, y aquí está la Bruja Pacheca. ¿Cuáles son tus redes? Que, ¿Dónde te podemos encontrar? En Instagram y Facebook como Bruja Pacheca. Eso es todo. Y como siempre, estamos aquí en León y estamos en High Society Smoke Shop, que nos están dando el espacio para poder aquí grabar y entrevistar a gente. En High Society pueden encontrar vapes, pueden encontrar pipes, pueden encontrar bongs, pueden encontrar papers, de todo pueden encontrar. De todo lo que necesiten. Y no solo tienen vapes para cannabis, también tienen vapes función. para e-juice, este, e si quieren comprar Oye. algo así. Bueno, amigos, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por, por venir a hablar gracias con nosotros, bro. Ya. Es y seguiremos en contacto. Y gracias, Bruja, por ser co-host. Y amigos, gracias. nos vemos en el próximo episodio de Cannabis Land Podcast. Peace out.